pero así muy transformada. Bueno, como siempre las señoras. Otra vez tú, Andreita. Unos recientes audios de un canal de YouTube ponen en ojo de la tormenta a Andrea Legarreta, pues una ex trabajadora de limpieza afirma que fue despedida por la conductora del programa Hoy por un error que ella misma cometió. ¡Esto no era parte del trato! Pero todo parte desde el testimonio de la ex empleada. ¡Comencemos! Hace solo unas horas, la ex trabajadora de limpieza de Andrea Legarreta narró el terror que vivió cuando estaba limpiando la mesa de los famosos conductores del programa. Según la empleada, Andrea guardó el aparato en una servilleta que terminó en la basura por sus propias manos. ¿Quién iba a pensar que una simple servilleta podría causar tanto alboroto? En lo que, después de un momento, Legarreta comenzó a insultarle y a gritarle lo siguiente. ¡Pendeja! ¿Dónde está mi chicharo? Chícharo perdido suena a trama de novela. Pero así muy transformada, bueno, como siempre la señora así de grosera. Como si se tratara de una película de terror. Según la ex empleada, Andrea suele usar lenguaje grosero fuera de cámaras, por lo que al principio pensó que se refería a otra persona. Tanto así, Andreita, pero si en cámara solo te vemos en sonrisas inocentes. Después de este lío, obligaron a la empleada a sacar toda la basura y se recuperó el chícharo. Pero la dignidad no, porque claro, como en todo drama novelístico, la ex empleada fue despedida injustamente. ¡Córreme esta idiota de aquí! ¿Así le dijiste, Andreita? ¡Uf, qué carácter! La ex trabajadora de limpieza afirma que intentó defenderse, pero Andrea no le dio oportunidad de hablar. Encima la dejó sin aguinaldo y bonos de fin de año. ¿Cómo no iba a estar enojada la pobre ex empleada? Andrea tiene muchos años en el programa Hoy. ¿Será que se le subió la fama? Por si fuera poco, esta no es la primera vez que Andrea Legarreta es señalada por su trato hacia el personal. Hora de hacer lo que siempre hago mejor. Y es que hasta alias le han puesto de regañetas por ser una persona no muy tolerable en el ambiente laboral. Recordemos la polémica que hubo cuando Anette Kuburu mencionó que detesta a la conductora actual del programa Hoy porque le hizo la vida difícil y le brindó muy malos tratos durante su estancia en el mencionado matutino. Conmigo se metió personalmente, conmigo y con mis hijos, y nadie se mete con mis hijos. Parece que Andrea Regañetas llegaba al set tronando sus dedos, lista para pelear. O bueno, literalmente la acusaron de eso. Si a mí me tronó los dedos para que hiciera las cosas rápido... Josh Torres es un ex colaborador del programa Hoy y por todas las declaraciones contra Andrea, se podría decir que no fue el único testigo de los malos tratos de Regañetas, pero sí el único junto con Anette Kuburu que se atrevió a hablar. Vi mucha mala vibra hacia Anette. Parecía que a Andrea ni siquiera le importaba quiénes estaban presentes, ya que igual mangoneaba a sus compañeros. Con ella no, te tiraron la de mi mesa. ¿Qué historial el de Regañetas? Parece que no todo lo que brilla es oro en el set de Hoy. ¿Qué opinan ustedes de esta situación? ¿Creen que Andrea es como se muestra en pantallas? Déjenme saber si hay algún dato adicional que agregar. No olviden seguirnos en el canal para más contenido interesante y en nuestras demás plataformas sociales.